gustaría transmitir a la gente, que lo primero es cuando encuentren algo que les despierte sospecha de ser un artefacto explosivo, no se preocupen si es o no es. Lo que tienen que hacer es dejarlo como está, no tocarlo, no moverlo, no levantarlo y curiosear a ver si es o no es, dejarlo en el suelo tal cual está, porque las posibilidades de explosión pasan por manipulación. Si no lo manipulamos, no hay posibilidad de explosión. A partir de ahí, marcamos la zona con un objeto que vaya a ser llamativo, una bolsa de plástico, una prenda de ropa que podamos dejar allí para luego pues, ayudarnos a encontrar el sitio. Una georreferenciación con el WhatsApp o alguna aplicación, pues viene genial, y pasar aviso al puesto de la Guardia Civil. A partir de ahí, la actuación del ciudadano, y ya es muchísimo, se acaba. Pues esto es una representación de algún tipo de los artefactos explosivos que salen en la provincia de Teruel. Todos estos son Guerra Civil y todos estos son de la provincia de Teruel. No hay nada que no haya aparecido en la provincia de Teruel. Bueno, estas son el tipo de artefactos que más aparecen en la provincia de Teruel. Vale, esto sería un artefacto de un proyectil de artillería, salen en distintos calibres, este en concreto es un calibre 65. Esto es una granada de mortero, ¿vale? Este es el calibre 51 y otro está el calibre 81 milímetros. Y esto serían dos granadas de mano tipo polaca, ¿vale? Serían defensivas, y esto sería una granada de mano también polaca, ofensiva. Y estas son granadas que funcionan por movimiento, son explosivos, bueno, esta funciona lanzándola desde un fusil, pero tampoco parece a simple vista un artefacto explosivo. Esta es la peculiaridad que tienen, es que funcionan moviéndolas, cualquiera de las cuatro funcionan por movimiento. Y son granadas de mano, esta es la única que es de fusil, además las otras tres son granadas de mano, y sí que nos interesa mucho que la gente las conozca, porque son objetos que pueden confundirse con cualquier objeto, un spray de pintura roja, un salero, nos han dicho que parece esta. Y esta tiene un origen curioso, que es francesa, es de fabricación francesa, y en origen es una lata de conservas, que en la Primera Guerra Mundial dejaron de poner conservas en su interior y pusieron explosivos. Entonces, pero también es muy peligrosa porque la que está bien en el campo funciona por movimiento y tiene una cantidad muy importante de explosivos. El artefacto más peligroso de los que se encuentran en la mesa es la granada de la Breda, el modelo Breda. Es peligroso porque no parece una granada. No, si tú te encuentras esto en el monte o en una casa, enseguida te das cuenta de que es una granada de mano, de que relacionada con un tipo de explosivo. Esto no lo parece, parece cualquier otra cosa. Y está diseñada pues para hacer mucho daño, no para matar. En concreto tiene muchos perdigones que provocan una proyección y te dejan ciego, amputación de manos y demás. Me gustaría decir que nadie piense que por encontrar un artefacto, da igual si es en el monte, en tu casa, donde sea, no va a haber ningún tipo de sanción. A nosotros lo que nos interesa no es denunciar a la gente, evidentemente, sino quitar estos artefactos que son muy peligrosos de la circulación, destruirlos para que no ofrezcan daño a nadie. Entonces, la gente que esté tranquilo, que nos llame con toda la confianza, que en el plazo más breve posible le vamos a quitar ese problema del medio. Y todos los años, una campaña que hay de exhibiciones a colegio de distintas especialidades de la Guardia Civil, nosotros formamos parte de ellas, y la labor que hacemos pues es intentar enseñar a toda la población, especialmente a los niños, pues qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que comportar en caso de encontrar cualquier tipo de artefacto o cualquier cosa que les parezca extraña o que crean que pueden tener algún tipo de peligro. Solemos tener una media de un aviso cada 3 días. En la provincia de Teruel es el equipo, si no es el que más intervenciones lleva de toda España, pues podemos estar ahí fluctuando entre los 3 primeros, pero en el top 10 seguro. Con incidencias con explosivos reales, a fecha de hoy 75 llevamos. Y falsas alarmas, que son artefactos que se confunden con explosivos y que no son, pues llevamos 11. Este año alguno menos porque la época de setas, cuando la gente sale al monte a buscar, suele encontrar un montón de este tipo de artefactos. Y este año, como no ha habido lluvias, pues bueno, ha habido menos gente en el monte y se han encontrado menos. En la Portellada tuvimos un caso especial de una granada, un proyectil de aviación que se encontró en el interior de una vivienda. Y hubo que desalojar, porque estaba en el interior del pueblo, era bastante peligrosa, y hubo que desalojar a media población para proceder a su voladura. Porque tuvimos que sacar, claro, no podíamos alejar mucho el explosivo el proyectil por la peligrosidad que tenía. Entonces lo alejamos lo mínimo imprescindible para no afectar a las viviendas, pero claro, por seguridad, las viviendas que estaban más cercanas se desalojó.
El primer aviso nos lo da el ciudadano, nos lo da la gente que sale al monte a hacer deporte, a buscar setas, la gente que tiene una casa y hace limpieza porque la hereda, porque y gente que se llevó un artefacto en su día porque le pareció un objeto muy curioso a su casa y luego toma conciencia de que tiene algo muy peligroso dentro. Entonces, el primer aviso parte de ahí. Pasa a nuestros compañeros, que también hay que agradecerles muchísimo su trabajo, los compañeros de los puestos, por ejemplo el puesto de Alcañiz, que desarrollan una labor para nosotros importantísima, porque son los que se enfrentan por primera vez, digamos, al artefacto, nos mandan fotos, nos mandan descripciones, nos dan la ubicación y a partir de ahí entramos nosotros a trabajar. Valoramos la incidencia, valoramos el peligro que puede tener para personas y bienes, sobre todo para personas evidentemente, y con una urgencia, porque hay veces que se nos amontona el trabajo, ¿no? Entonces pues se va discriminando a aquellas que son más peligrosas de las que menos, pero vamos, en 24 horas tenemos solucionadas todas las incidencias. El artefacto está retirado y el peligro destruido. Pues a 1 de octubre recibimos una llamada del COS en la que nos ponían conocimiento de que una persona practicando submarinismo o buceo en una de las pozas que hay en la localidad de Monroyo, en el término municipal de Monroyo, había encontrado tres granadas de mortero de la Guerra Civil. Entonces, como se encontraban sumergidas en el interior del pozo, hubo que hacer un gran despliegue, tuvo que venir un equipo mixto de TEDAX y de GEAS de la Guardia Civil de Valdemoro. Tuvimos que venir nosotros también de la comandancia de Teruel y pues eso, sacar con cuidado, los GEAS tuvieron que sacar con cuidado con unas bombas, o sea, unos globos inflables, sacaban las granadas del interior del pozo, se sacaban al exterior y luego los TEDAX procedieron a su desactivación destruyéndolas.